tapas. ¡Ey, no se tapen los! Ya, póngase bien. Ya está. Demuestra
capacidades, todas sus habilidades para descubrir su propio aprendizaje a través de lo que él hace o ella hace. Ya no estamos en la época de que el docente o la docente llene de conocimientos a nuestros niños, sino que ellos descubran cómo funciona cada una de las cosas que existe en el mundo. Tenemos niños desde pequeñitos formándose como científicos y que algún día, esperamos no muy lejano, sean parte de la sociedad que tanto lo necesita, ya no una sociedad robotizada donde todo el conocimiento que le dio el maestro lo repite, sino que ellos mismos sean descubridores de su propio aprendizaje. Es el objetivo de esta serie de ciencias donde nuestros niños demuestran todas sus habilidades, todas sus potencialidades, gracias al apoyo también de nuestros maestros y maestras, organizado por nuestra Comisión de Ciencia y Tecnología. Una vez más, agradecerles a todos los presentes y esperemos que desde sus instituciones y los padres de familia también nos sigan brindando ese apoyo que siempre lo hemos tenido para así motivar, incentivar a nuestros niños para que sigan adelante. Estos resultados quizá ahora lo observamos como un aprendizaje sencillo, como parte de su aprendizaje de escuela, pero con el transcurrir de los días y de los años va a llegar a ser parte de la solución de muchos problemas que tenemos en la sociedad. He visto ya muchos trabajos relacionados al cuidado de nuestro medio ambiente, que tanto se habla, pero muchas veces no se hace nada. Entonces, hay que incentivar a nuestros niños, a nuestras niñas, para que se siga trabajando en este sentido. Muchas gracias, felicitaciones a la Comisión Organizadora. Gracias. Agradecemos mucho a nuestro querido director de la Institución Educativa 1728, que hoy tan dignamente dirige esta escuela. Sabemos que estamos en un clima muy caluroso y no queremos agobiarnos, por eso vamos a dar ya pase a nuestro representante de la Gerencia Regional de Educación, el doctor Arquilio León Díaz, para que nos dé la palabra de inauguración de nuestra 19ª Feria de Ciencia y Tecnología. El doctor Arquilio es una persona de mucha experiencia. Contamos con el honor de tenerlo en nuestra institución educativa. Fuertes aplausos al doctor Arquilio León Díaz, que se está acercando para que nos dé la palabra de innovación de nuestra enseñanza. Señor director, estimados profesores, estudiantes, padres de familia, miembros del ciudadano que nos acompaña, a nombre del Gerente Regional de Educación, quiero hacer llegar su saludo cordial a cada uno de ustedes. Estaba ansioso de participar el día de hoy acá en la Feria de Ciencias, pero por razones de su trabajo le han sido imposible. Quiero también hacer llegar el saludo de la Dirección Ejecutiva de Gestión de la Luz y, por supuesto, también mi saludo especial a cada uno de ustedes. Quiero comentarles muy brevemente. Desde el año 1988 se inicia el proceso de investigación de los estudiantes de educación secundaria y cómo se hizo justamente con la primera feria de ciencia y tecnología. En el 28 en adelante fueron muy escasos
las instituciones educativas que se presentaron. A la fecha, son 25 ferias nacionales de ciencia y tecnología. Y ya escuchamos también nuestra